España, explorador, aventurero y empresario de turismo activo. Llevo muchos años sin participar en carreras de aventura, corrí muchos Eco Challenge incluso, y nunca volvería a una, pero claro, me he enterado que se hace Eco Challenge Fiji en septiembre y sin duda intentaré estar allí en la salida. No conozco esa isla, tiene que ser muy bonita, y participaré, pero lo haré con algunos de mis mejores amigos. Una prueba de estas es tan dura que la verdad es que hay que intentar participar. Pondré mi parte de conocimiento del agua. De hecho, en unos meses antes estaré cruzando el Pacífico a remo, en solitario, entonces yo creo que estaré bien para apoyar a mis compañeros en el remo. Y bueno, mis mejores amigos son Jesús Bermejo, Pablo Samper y Cintia Coto. Soy Cintia Coto, soy de Costa Rica, tengo 5 años de vivir en España, tengo experiencia en carreras de aventura, mi fuerte es el ciclismo, pero bueno, estamos tratando de ponernos fuertes todos para poder ir al Eco Challenge en Fiji. Hola, soy Pablo Samper, me dedico a la organización de eventos y hace 20 años Antonio de la Rosa me metió en el mundillo de las carreras de aventura. Desde ahí he seguido practicando y desde muy pequeño yo soy orientador, hago mucha bici y correr sobre todo, me tendré que poner las pilas con el remo, pero promete Fiji y sé que con Antonio y estos colegas vamos a hacerlo muy bien. Hola, mi nombre es Jesús Bermejo, soy profesor de educación física. Hace varios años que corro carreras de aventura, siempre de la mano de Antonio de la Rosa. Estaré encantado de aportar mis conocimientos de orientación y ciclismo al equipo y estoy seguro de que Eco Challenge Fiji será una aventura inolvidable para todos nosotros. Bueno, pues este es el equipo, un equipo con letras mayúsculas. Estos son mis teammates y seguro que vamos a disfrutar mucho, sufrir bastante también, la jungla será salvaje, pero bueno, intentaremos afrontarlo de la mejor manera y tragar lo que haya que tragar. Ya solo nos falta aquí nuestra asistencia, el amigo Luis, el Imprenta. Me voy a buscar a Luis el Imprenta, os dejo aquí y nos vemos en Fiji. ¡Adiós! Venga, ¡nos vemos en Fiji! ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo Antonio, estamos, macho? Buenos días, bueno, hombre. Que nada, te vas a venir de asistencia con nosotros a Fiji. ¿Qué tal? Fiji. Fiji, ¿dónde está Fiji? Ahí detrás, ¿no? Sí, un poquito más allí. Sí. Bueno, venga, vale, pues vamos. Bueno, cuenta aquí un poquito a cámara quién eres y de dónde vienes, ¿vale? Venga, ahora vengo. Chao, niño. Hasta ahora. Bueno, pues yo soy Luis, también llamado de Imprenta por todo el mundo. Y nada, Antonio me llamó así, rápidamente, en 5 minutillos. ¿Te vienes a Fiji? Y bueno, vale, pues ¿por qué no? Nos conocimos hace ya la friolera de casi 9 años, el All-Ride de Aventura, me lo dijo como 10 minutillos antes y para allá nos fuimos. Y ya pues hemos hecho muchísimas carreras juntos, rides, triatlones, ultras de bici, y bueno. ¡Yo ya estoy listo! ¡Ya estoy listo! Bueno, he corrido 5 Eco Challenge, aquí están los 5 dorsales guardados como si fuera oro. Corrí el primero, fue, ya ni me acuerdo. En Australia tuvimos problemas, la chica se rompió la rodilla, pero terminamos. Australia. Después, ¿dónde estuve corriendo, Impren? ¿Esto qué es? Esto es Marruecos, luego estuve en Marruecos, camellos, allí, desierto. Muchísima arena. Nos fue bastante bien, quedamos tercer lugar. Después, ¿dónde estuve corriendo? ¿Esto dónde es? ¡Argentina, la Patagonia! Allí quedamos segundo lugar, muy bien. Subimos al Tronador, bajamos lagos, montaña, frío. Pasamos mucho frío, pero bueno. Vamos, que esto, después, esto ¿dónde me fui? ¿Aquí dónde? Borneo, Dios mío, la jungla de Borneo, qué horror. Y por último, Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda nos fue bastante mal. Nos tuvimos que retirar, pero bueno, al final no pude ir a Fiji. Y espero estar en septiembre del 2019 con mis buenos amigos, con Jesús Bermejo, Pablo Samper, con Cintia y con Luis. Así que nos vemos en Borneo. Ahí estaremos. Digo, no, Fiji, Isla Fiji, Eco Challenge Fiji. Adiós. Hasta luego.